Y ahora me encuentro con esta misión secundaria llamada Extrae al Soldado Altamente Capacitado 2. Me encuentro en las afueras de la aldea de Vialo. Ya realicé un reconocimiento previo del área, así que pues se supone que ya tengo ubicado a todos mis objetivos. Pero desafortunadamente todavía no he localizado al objetivo principal, que sería el soldado al que tengo que extraer. Así que tengo pensado limpiar el área para poder moverme de una forma más libre. Durante las misiones en el día, los soldados cuentan con un rango de visión un poquito más extenso. Eso significa que pues debo de tener más cuidado al realizar estas misiones. Sin embargo, lo puedo utilizar a mi favor, ya que como se dieron cuenta, el soldado pues acabó de divisar algo. Así que prácticamente lo estoy esperando. De esa manera, bueno, ya no tengo que utilizar ningún tipo de munición. Lo malo es que si algún soldado se encuentra dentro de ese mismo rango de visión, es muchísimo más sencillo que me detecte. Así que tengo que hacer esto con mucho, mucho cuidado. Después de realizar las preguntas necesarias, ahora lo que voy a hacer es una extracción con el dispositivo Fulton. El soldado tiene unas muy buenas especificaciones y me va a servir de mucho para poder utilizarlo en la base madre. Pero antes de extraerlo, necesito alejarme para que pues el dispositivo no llame la atención de los demás soldados. La verdad es que no sé cuál es el rango en el que puedo hacer la extracción, así que eso lo tendré que probar más adelante. Después de haber obtenido la unidad de inteligencia en una de las misiones principales, ahora el mapa lo que me muestra en círculos de color rojo difuminado es la posible presencia del enemigo. No me muestra al enemigo en sí como cuando lo busco y lo marco con mi mira telescópica, como se dan cuenta los triángulos en color rojo. Sin embargo, de esta manera aún así puedo tener una idea de dónde se encuentran y tener más cuidado al realizar ese tipo de misiones. Y continuamos con esta bonita misión secundaria. Aquí logré capturar la conversación entre dos soldados. Al parecer, se encontraron con la posible presencia de una persona del sexo femenino. Eso significa que están hablando de Quiet. Al parecer, esta es una de las misiones principales. Obviamente, me estoy muriendo por realizarla. Sin embargo, me estoy enfocando a las misiones secundarias, ya que en realidad quiero hacer un upgrade a mi personaje para obtener mejores ítems, mejores armas y pues para hacer que las misiones principales no me sean tan complicadas. Bueno, esa es mi idea, no sé si sea verdad. Necesito seguir. Este es mi primer juego, no tienen por qué crucificarme. Y gracias a la magia de la edición, pues bueno, ahora esos dos soldados notaron mi presencia. Se van a acercar poco a poco y la verdad es que espero que no salga nada mal. Como se dieron cuenta, es muchísimo más sencillo que me detecten a unos 20-30 metros de distancia. Al ser dos soldados, voy a tener que utilizar mis dardos tranquilizantes. Es momento de utilizar el tiempo bala. Pum, uno, pum, dos. Y después de realizar las preguntas necesarias, el destino de los pobres soldados fue ese. Desafortunadamente no me servían para nada, así que ni modo. Gracias a la magia de la edición, esta misión va a durar 10 minutos después de más o menos una hora de juego. Lo que trataré de hacer es atraer al soldado por medio de sonido. Voy a utilizar unos cartuchos vacíos y bueno, el sonido funciona, o bueno, el lanzamiento de los cartuchos funciona a aproximadamente unos 30 metros de distancia.
Un poquito menos. Si lo intento hacer a unos 40 o 50, es casi, casi completamente imposible. O bueno, eso es con lo que me he topado hasta el momento. No le presten atención a lo de las cajas, en realidad es una payasada. La verdad es que a la primera vez que lo estaba utilizando, no me fue sencillo traerlo poco a poco, así que bueno, prácticamente estuve escondido en esa bendita caja. Mira, ve, lo estoy esperando y no se acerca. Ok, listo, ya me vio. Oh, miren, una tormenta de arena. Eso es lo bonito, esos eventos climáticos. Y con el siguiente soldado hice lo mismo, así que por favor no me culpen. En realidad quiero hacer esta misión, o bueno, la hice con la mayor calma posible. Por eso les digo, es que me duró una hora esta misión. En realidad lo hago con toda la calma del mundo. Todas estas misiones las hago con toda la maldita calma del mundo. Lo tomo por sorpresa, lo ahogo y ese fue su destino. Y vamos a hacer esto más rápido, nos adelantamos, buscamos al soldado que tengo que extraer. Utilizamos la mira, buscamos, vemos, ahí están dos soldados, aparece el soldado que debo de extraer, listo. Ahora sí, saltamos, vamos a viajar en el tiempo y listo, estamos acá. Como les decía, si lanzo antes de unos 30 metros no me va a escuchar. Así que tiene que ser aproximadamente menos de 30 metros o 30 metros exactos para que pueda atraer al soldado con un sonido extraño. 25 metros, 24 metros, golpe, bien. Poco a poco voy atrayendo a ese soldado. Les digo, disculpen la caja, pero es que no puedo arriesgarme a que alguien más me vea. 20 metros, 19 metros y bien, ven. El sonido funciona a 19 metros, a unos la mitad de 19. 9, 18, 18, 16, a unos 9 metros más o menos aproximadamente, yo creo. Y bien, aquí está el soldado que tengo que extraer. No me ha visto. Ok, no me ha visto. Bien, listo. Espero que se acerque. Apúrate con la luz, por favor. Muy bien, ahí viene. Me quito la caja. Oh, después de realizar las preguntas necesarias, lo ahogo. Y bien, me lo llevo a un buen lugar para que realice la extracción con el dispositivo Fulton. Y eso fue todo. Esta bonita misión de casi una hora se terminó. Fueron 10 minutos con la magia de la edición, la magia del cine, hombre. Y bien, espero que ahora sí mi sonido funcione, mi voz se escuche mejor. Un saludo a Crucificado que ya me hizo esa pequeña observación. Listo, se acabó. Fin. Finito. Adiós.